patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Está macro, se llama pelao. Lo que se ve son algunos refrescos y unos pepitos y más nada, señores. Esto está quebrado completamente. Bueno, vean los anaqueles, vean para allá el fondo, todos los anaqueles de macro, ¿ah? Llenos de patria. Son una maravilla. Lo único que hace bulto es un poco de Coca-Cola, más nada. De aquí para allá es la misma historia, eliminaron todo. Se acabó esto, pues.
donde está esta negra. Thank you.
camarilla. Entonces, tú te necesitas de esas buenas que te hagas de esas malas que no se sienten para pasar la canela. El bico de la 3, no, Dios, se lo arrancaron. ¿Lo arrancaron? Sí. ¿Y qué? ¿Si no me llevo eso? Es más malo. Es la última. Es la última. Pero claro, por eso se ve que la gente de barriotera, porque hay una sola por allá tirada, otra afuera, los perritos están pisados. No, pero dos están en necesidad llevándose a dos, ¿no? No se llevaron leche, pañales, ni a dos. No se llevaron nada de ahí. Nada. Nada. Los perritos no se lo pusieron. La otra como que iba a poner un fármaco en su casa, ¿verdad? Y hay una que está ahí cogiendo las cremas allá. Y la viejita, lo siento, es increíble. Y lentes partieron. La primera, ¿ves? Sí, ya lo mismo. No, y la pelea del custodio con el tío. Mira, mira, el tío está saliendo con bolsa. No, pero es que ahí también. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Carol? Oye, ¿cómo estás? Ahí es donde vine. ¿Qué hubo un saqueo? Pero ahí la gente está escuchando. Esa fue la primera que me... Las lactos. Ahí están llevándose las lactos, ¿verdad? No, menos, se llevaron las lactos de los cachabuellas. Claro. Sí, son dos tipos. Sí, sí, no, de no, 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 no. Y el chamo lo agarraron. Quieren hacerse con alimentos básicos, pero las puertas están cerradas. Sucedió ayer en San Félix, al oeste de Venezuela. Los más afortunados consiguen hacerse con algunos paquetes que son lanzados. En la misma ciudad y con minutos de diferencia se producía esta otra imagen. Decenas de personas también se apelotonan en este establecimiento cuando se produce un tiroteo y todos comienzan a correr. A 50 metros del local cae un joven al suelo por un disparo en el pecho. Varios testigos responsabilizan a los guardias nacionales de acabar con su vida. Las fuerzas de seguridad lo han negado y se ha abierto una investigación. ¡Moja, que no le quita la cámara! ¡Moja con
en